Leemos Juntos es un programa para todas las familias que viven en nuestro país. Un espacio para imaginar, soñar y descubrir las maravillas que nos regala la lectura. Este programa es para niñas y niños de primaria, de 9 a 11 años. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos, una iniciativa del Ministerio de Educación. En esta ocasión nos acompaña el profesor Einer. Gracias por la bienvenida, Anita, gracias. Profesor, estuve revisando el material que escogimos para la campaña de salud en la comunidad. Yo también. Este material del Ministerio de Educación de nuestro Perú nos ayuda con mucha información. ¡Hola, profesora Anita! ¿Profesor Einer? ¡Qué emoción tenerlo por aquí! ¡Sí! ¡Hola, familias! ¡Sí! ¡Hola a todas y todos! ¡Hola, Lea y Carola! Niñas, voy a recoger unos materiales y vuelvo. Las dejo con el profesor Einer. ¡Está bien! Profesor Einer, ¿de qué conversaban con la profesora Anita al inicio? Les cuento que haremos una campaña de salud. Eso me gusta, profesor. Recuerdo que una vez, en el colegio, hablamos sobre cómo al cuidar nuestro ambiente, también cuidamos de nosotros mismos y de la comunidad. ¡Muy bien! Y podemos seguir conociendo más sobre este tema con la lectura de hoy. ¿Cómo se llama? Se llama Salud y Conservación Ambiental del Ministerio de Educación del Perú. Educación Ambiental. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Recuerden que este programa es para niñas y niños de primaria, de 9 a 11 años. El término salud se suele entender como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, esta definición deja de lado muchos aspectos importantes del concepto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el término como estado completo de bienestar, considerando los componentes físico, mental y social. De esta manera, la salud incluye y se define en función de todas las características ambientales y humanas de la vida cotidiana de las personas y las relaciones entre ellas. ¡Ah! O sea que, si estoy sin enfermarme, bien de mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Sí, y todo está bien a mi alrededor. Eso es salud. Muy bien, muy bien. Sigamos leyendo. Factores de riesgo que influyen en nuestra salud: ruido ambiental, agentes químicos, la contaminación del aire, agua y saneamiento, entornos urbanizados, cambio climático, radiación y riesgos en el trabajo. Y ahora nos toca saber sobre la cultura en salud. Promovamos e incluyamos en nuestra vida diaria estas acciones: alimentación saludable, actividad física y deporte al aire libre, hábitos saludables de aseo, entornos saludables y prácticas que disminuyan o desaparezcan la proliferación de roedores, zancudos, pulgas, moscas, etc. Uso responsable de agua segura, clorada o hervida, para el consumo directo o para el aseo. Clima escolar en armonía y saludable, así como en todos los espacios familiares y sociales. Protección de la radiación ultravioleta. Profesor, estas acciones son muy importantes porque la higiene previene algunas enfermedades, ¿no? Así es, muy bien, Carola, muy bien. ¡Guau! Todo lo que suceda con nosotros afecta a nuestro alrededor y nuestra salud. ¡Sí, profesor! ¡Qué bien que les haya interesado!
Les cuento, a veces no se toma en cuenta el ruido ambiental como un factor que influye en nuestra salud. Sí, a mí me incomoda mucho el ruido, las bocinas, los gritos de vendedores. ¡Uf! En efecto, el ruido puede alterarnos. Por otro lado, es importante dialogar para llegar a soluciones que nos beneficien a todas y todos. Eso es educación en salud. Profesor, tengo una duda sobre la parte del entorno, sobre todo cuando dice, la salud incluye y se define en función de todas las características ambientales. ¿Qué significa? Creo que tiene que ver con el cambio climático. Ajá, les explico. El cambio climático se define como la variación del clima ocasionado directa o indirectamente por actividades humanas y además de las variaciones naturales del clima, causando el calentamiento de la superficie de la Tierra o fenómeno conocido como calentamiento global. ¡Ah! Entonces, eso afecta todo. A las plantas, a los animales y a las personas, ¿verdad? Sí. En mi casa, por ejemplo, evitamos al máximo las bolsas de plástico. Lo mismo que varias personas de mi barrio. Así que las señoras de mi comunidad están tejiendo bolsas reutilizables para todas y todos. ¡Qué bonito, Carola! En mi casa consumimos lo natural. Y también por mi comunidad han aumentado los vecinos que compostan desde que el año pasado hablaron en los programas sobre eso. Muy bien, Carola y Lea, las he escuchado atentamente. ¡Profesora Anita! ¡Regresé! Les cuento que en mi comunidad nos estamos organizando para adquirir un panel solar que dé energía al centro comunal. ¡Qué bonita conversación, profesores! ¿Y cómo será la campaña? Por ahora, con la recolección de papel limpio usado, hemos pensado en hacer unos cuadernos para tomar notas y regalarlos a las familias de la comunidad. ¿Qué les parece? ¡Me encanta! También quiero aprender a hacer cuadernos. Empezar a reciclar. Muy bien, Carola. Se me ha ocurrido hacer unos trípticos con toda la información que hemos leído hoy. ¿Qué tal? Ya vengo. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¡Chao, profesor! Amigas y amigos, pensemos en qué estamos haciendo para tener buena salud personal y ambiental. Lea, Carola, ¿podemos tener algunos consejos para las niñas y los niños que nos escuchan? Sí, aquí va uno. La salud se refiere a todo, personas y ambiente. Por ello, el cuidarnos es muy importante. Muy bien, Carola. ¿Y tú, Lea? Recordemos que unidas y unidos se logran mejores resultados y más rápido. Organicémonos en casa, comunidad o centro laboral. Poco a poco, estos buenos hábitos debemos convertirlos en un estilo de vida. Es decir, hacerlos parte de nuestro día a día. Muy bien, Carola y Lea. Amigas y amigos, escriban las palabras que les recuerden todos estos ecotips y colóquenlas en su pizarra palabrera. También pueden conversar en familia y hacer un plan para ir incluyendo todos los consejos que escuchamos en la lectura de hoy, en nuestra vida diaria. ¡Dos grandes ideas! Muy bien, bueno, ya es hora de irnos. ¿Tan rápido? Oh. ¡Chao, amigas y amigos! ¡Chao, chao! Nos encontramos en un próximo programa de Leemos Juntos. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.